Yeah.
Aquí estamos, como todos los miércoles, a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Reconectados, compartiendo con ustedes mucha música electrónica, compartiendo artistas, live acts, DJs, artistas emergentes, artistas vieja escuela, DJs que les gusta la tornamesa. Me hace el favor, Dani, le da el espacio al hombre y después hablamos con usted al final. Al final hablamos, mientras tanto el hombre se va conectando allá a las unidades. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros en www.recaemisora.com. Un miércoles bien divertido. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Eco Radio, que también están por acá con nosotros, saludándonos y enviándonos la mejor energía como siempre. Estamos con el Doctor Diablo. Llegó el Diablo acá a la radio electrónica colombiana. Un amigo ya de la casa, una persona que ya conocemos muy bien acá porque ha venido a practicar en las salas de ensayo en Xinjiang. Y bueno, hemos visto el progreso, el proceso que lleva, y nos sentimos muy orgullosos y muy felices de tenerlo aquí en el programa. Bienvenido, amigo, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por el espacio, por dejarme mostrar pues el esfuerzo que le invierto y el tiempo que le invierto a mi live set, a mi música, a mi arte y a lo que quiero desarrollar pues por el resto de mi vida. Por el resto de su vida, eso es un aspecto bien importante, ¿no? Porque pues muchos dicen como, no, pues esto es un hobby, yo lo hago de parche, cuando se dé la oportunidad toco, pero entonces usted lo está diciendo que de por vida. No, sí, ¿Por qué asegura eso? yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo desde, no sé, siento que desde pequeño siempre tuve el input, o sea, la necesidad de tener algo musical. Pero pues mis papás nunca me apoyaron en esto hasta que pues descubrí la música electrónica, descubrí la farra, descubrí todo como lo que es el rave. Cuéntenos su primera experiencia con un rev, ya que lo menciona. Ush, fue cuando Radio Berlín se llamaba Black, con B pequeña. Ajá. Quedaba enfrente de la De la Plaza de Plaza de Toros. Toros. ¿A quién escuchó? ¿Recuerda? No, yo no tenía ni idea, o sea, yo ni siquiera sabía qué era mezclar, yo no sabía cómo hacían música con esas Pero cosas. le llamó la atención. Pues, pero me encantó. Y pues es que en mi primer rave tocaron música de Depeche Mode, y pues yo siempre he sido un devotee, una persona que siempre ha sido muy seguidora de la banda de Depeche Mode, y pues Lo dije, enganchó no. de una. De una vez me enganchó, o sea, dije, uf, la experiencia es, la música electrónica vende muchas experiencias, y pues yo vengo del rock, del metal, del death metal, del thrash, de música muy fuerte que viene muy, muy emotiva, que siempre expresa pues muchos sentimientos, y sean negativos, sean positivos, siempre es una música muy emotiva, y sí, realmente me impulsé por la situación de las emociones que impulsa la electrónica, que es lo que principalmente vende las emociones. Bueno, brutal. Explíquenos un poco la dinámica que maneja hoy en día. Si bien entiendo que empezó haciendo como DJ set, siempre le llamó la atención el tema del live act, de hacer música en vivo. Cuéntenos cómo ha sido, si es un híbrido. Hoy en mi percepción personal, creo que fue más live que Librit, ¿sí? Como que, pues yo que he tenido la oportunidad de verlo aquí ensayando y eso, pues a veces como que le mete cosas en la unidad de CD y yo digo, y listo, realmente es un verdadero híbrido, ¿sí? Como está entre los dos. Pero quiero que sea usted quien nos explique un poco esa dinámica, porque es híbrido, qué máquinas usa, cómo lo hace. Bueno, principalmente pues quiero hacer la división entre hybrid, DJ set y live set. Un DJ set es simplemente música que ya está hecha y simplemente uno la sincroniza para que todo tenga un flujo. Un hybrid set es una combinación de una persona que hace la música en vivo y también mezcla lo que está poniendo en vivo De para otros. dejar descansar un poco lo que es el live. Y pues lo que yo hice hoy, que fue completamente live, Hoy fue live. fue Ah, okay, completamente cool. poner sonido por sonido, cada drop que escuchan, cada efecto que escuchan al fondo, yo todo lo estoy haciendo completamente en vivo.
No es un live, no están poniendo nada de pistas al fondo, no pongo efectos al fondo, yo todo lo hago completamente en vivo, por eso uso sintetizador, uso 7 sintetizadores distintos, aparte de los 8 canales que uso, uso un mezclador de 8 canales para poder hacer lo que son los kicks, los bajos, las 3 melodías y lo que le dedico a 3 canales única exclusivamente percusiones, y es un poco más complejo, es algo mucho más complejo que simplemente mezclar. Ok, bueno, hermano, pues queremos darle las felicitaciones, realmente nos pone muy orgullosos que pues haya traído su música aquí, más que todo porque realmente hemos visto su proceso, el empeño que le ha puesto a la cuestión, y el hecho que usted diga como que la música va a estar para toda su vida, pues realmente se plasma ahí, se nota que va a ser así, y estoy segurísimo que vamos a escuchar mucho de Doctor Diablo por ahí, con su live, con su música, con sus producciones. Así que, pues, enhorabuena. Muchas gracias por compartir su música y estaremos muy pendientes, bro. No, como tal, para cerrar, lo principal es las redes sociales. Hoy día nosotros nos movemos solamente por redes sociales. Eso es lo que más nos impulsa. Mi arroba en Instagram es @dr.diablo69, que es ahí donde me pueden seguir. Ahí están mis perfiles de SoundCloud, de todo lo que produzco como tal en estudio, ya tengo como tal música en Spotify, tengo música en SoundCloud, ya son producciones propiamente mías, y pues seguirle dando, sí, ese es un estilo de vida en el cual me quiero ver toda la vida, o sea, yo me quiero ver viejito, siguiendo tocando y en festivales y todo. Seguro, así será. Bueno, papá, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Nuestro segundo invitado es el señor Daniel Cubides. Desde estos momentos vamos a hacer como un especial con nuestros amigos de BeatByte. Ya nos estarán contando ellos en la movida en que andan, todos los pormenores. Por ahora ya saben que hacemos una pausa de no más de 2 minuticos. Y ya regresamos, pendientes ahí de nuestra página en www.regemisora.com. Ya nos vemos.